El Cerrado, una de las áreas bioclimáticas más grandes de Brasil, perdió más de 6.400 kilómetros cuadrados de superficie en el último año y la principal causa es la deforestación, detalló el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Esta zona, también conocida como la sabana brasileña, juega un papel fundamental en la biodiversidad del país, ya que alberga especies raras y endémicas en la historia del planeta, especialmente en periodos de fluctuación climática. Este resultado se dio a conocer luego de que investigadores del proyecto PRODE Cerrado mapearan y cuantificaran más de 118 fotografías satelitales en más de una hectárea de terreno, donde se ha suprimido la vegetación nativa, independientemente del uso posterior de estas regiones. La extensión del bioma corresponde aproximadamente al 24% de territorio brasileño y cubre los estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná y São Paulo.